Los desgraciados hechos de Asturias no evitan que el fútbol siga su camino para convertirse en el deporte rey y que proclame su primera figura mediática, el portero Ricardo Zamora, el Divino. Se disputa en su honor un encuentro entre las selecciones de España y Hungría. Entre los seleccionados españoles figuran Jacinto Quincoces, Luis Regueiro, Zabala y muchos otros jugadores de diversos clubes que han querido participar en este acto. En el equipo húngaro destaca su portero Alberto. El encuentro tiene carácter amistoso, pero el público espera ver un gran partido. Zamora, que a los 16 años fichó por el Español, jugó luego con el Barcelona y más tarde en el Real Madrid. Indiscutible portero titular de la selección española, había alcanzado su momento más brillante en 1920, cuando España acudió a los Juegos Olímpicos de Amberes. Zamora se convirtió en la figura del equipo y logró el reconocimiento mundial. La selección española alcanzó la medalla de plata y desde entonces se le conocería como la Furia de Amberes. Los españoles imponen su estilo, rápido y contundente. Los magiares dan la sensación de haber llegado a España agotados por los viajes y por haber jugado 3 partidos en 7 días. Su juego es lento y no corren ni hacen correr el balón. España se beneficia del cansancio físico de la selección húngara y se pone por delante en el marcador, aunque tiene que sufrir la baja del vasco Iraragorri por una caída. Se retira con una doble fractura en el brazo y le sustituye el madridista Lecue. Al descanso se llega con el resultado favorable a España de 3-1. En la media parte se premia a los jugadores por el coraje que pusieron en la segunda Copa del Mundo. Alcalá Zamora, presidente de la República, les impone la medalla de la Orden de la República y también se les hace entrega de unas medallas de oro adquiridas mediante suscripción popular organizada por el diario La Voz. El campeón del mundo fue Italia, pero los españoles le pusieron las cosas muy difíciles. Aunque la portería española pasa por momentos de apuro, al final del partido el marcador es favorable para España, que gana por 6-1 a Hungría.